Buen día para todos, ¿cómo están? El último momento tiene que ver con una mala noticia y es el suicidio de Julio César Torresani, jugador de fútbol muy importante en la década del 90, se suicidó en la ciudad de Santa Fe, padecía de un cuadro de depresión, inclusive había intentado ser atendido por esto, había acudido a un hospital la semana pasada, el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Apareció en principio ahorcado. Sí. Es la primera información que hay. Apareció ahorcado. Él venía, tuvo varios cuadros de depresión. Había superado hace unos años un cáncer. Había sido operado, había salido bien. Estuvo trabajando como director técnico. Lo venía haciendo. Este verano fue despedido de Rambla de Uruguay por haber invitado a pelear al presidente. ¿En Rambla? Rambla, en Uruguay. Sí. Aparentemente había tenido un episodio de violencia de género y había sido denunciado por su expareja. Había tenido un intento de suicidio con pastillas hace 2 semanas y había sido atendido en el Hospital Cuyen. Evidentemente había un cuadro aquí. De claramente, depresión, claramente. De depresión. Está Juan Trento, es periodista de Santa Fe, el Diario 1. Buen día, Trento. Domán lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿a qué hora fue esta noticia? ¿A qué hora sucedió? Después de las 7:30 de la mañana. Muy reciente. Menos 4 aproximadamente, el encargado del predio de la Liga Santafesina de Fútbol llegó para abrirlo como hacía normalmente. Torresani estaba viviendo en ese predio, abrió el lugar y bueno, lo encontró ahorcado, lamentablemente. Él vivía en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. Vivía en el predio de la Asociación Santafesina de Fútbol. Como una especie de lugar de entrenamiento con dormitorios. Claro, sí, digamos, en el extremo norte, el límite norte del ejido urbano de la cuadrícula de la Él estaba, aparte del evidente cuadro depresivo, ¿él estaba con problemas económicos? No me consta. ¿Y por qué problemas vivía? Problemas depresivos, sí. ¿Y por qué vivía ahí? ¿Porque se había separado de la mujer con todo este episodio de denuncia? Aparentemente. ¿Y se había refugiado en ese lugar? Juan, y él, de lo que sabés vos, ¿él había tenido un episodio similar hace unos días con un tema de pastillas y alcohol? A ver, se sabía que estaba sumamente depresivo, pero que era acompañado por la gente de su cercanía más estrecha. Trataron de brindarle asistencia, atención. Y bueno, en ese trance es que él toma esta decisión. Pero y esta mañana no... ¿Llegó a estar internado antes de este episodio? No. Por lo que tengo entendido, lo sobrellevaba de la mejor manera que podía y hacía lo que más sabía, que era estar en un centro de entrenamiento de fútbol, que es a la actividad que le dedicó toda su vida, aparte con particularidades que son casi únicas. Jugó en Colonia, claro, en Unión de Santa Fe, y jugó en River y en Boca. Exactamente. Es verdad. No hay muchos casos. Es verdad. Que Unión de un River, que me acordaba, más independiente, creo. Sí. Yo me acordaba de Colón y me acordaba de River. Ahí creo que no. Colón, arrancó en Unión, pasó por River. Me he olvidado de Unión y Boca. Sí, en Santa Fe, haber vestido las dos camisetas. Sí. Era querido en Santa Fe. Casi. ¿Cómo? ¿Era una persona querida allí? Sí, querido y admirado. Aparte, era un tipo que tenía un carácter muy fuerte, muy explosivo, pero era una persona cariñosa, es decir, que lo paraba en la calle para preguntarle algo. Para se peleó con Maradona en la Bombonera. Él tuvo una famosa pelea con Maradona en un Boca Colón, ¿no? Claro. Tremenda pelea. La vale seguro. A ver, cuando se plantaba la cancha, el huevo Torresani tenía una personalidad única. O sea, no le importó ni siquiera que fuera Maradona. Eso, digamos, lo pinta de cuerpo entero. Maradona en su regreso a Boca después de tantos años. No era un partido más de Maradona. Era Maradona, la volviendo fiesta a Boca de Maradona y, era. Y Torresani... El mechón amarillo. Sí. Y aparte, bueno, Torresani jugó en Independiente también. Si también no, jugó también, en Independiente. También. Igual, yo creo que lo único que le faltó fue jugar en Racing. Y después hubiera hecho casi... Sí. Haber sido un jugador extraordinario. Le explico a las chicas, jugaba de mediocampista derecho. De 8. Sí.